Vamos a hacer una intervención a pedido del intendente en las dos escuelas importantes durante este verano. Siempre nos pide que todos los años preparemos una escuela para que empiecen en mejores condiciones el año, así que en este caso es acá, estamos acá en San Jorge. Son dos escuelas muy importantes, la secundaria y la escuela primaria. Intervenimos el 902, que es el jardín que está enfrente. Como estamos haciendo una intervención integral en toda la zona, fundamentalmente la intervención mayor la vamos a hacer en la escuela secundaria, que las aulas son muy pequeñas, con poca luz, así que se van a hacer 4 aulas, se van a hacer todos los baños a nuevo, de primaria y secundaria. Es una obra muy importante, es una obra grande. Se van a cambiar todas las aberturas, las rejas, que eso es un costo muy alto, y se va a realizar una entrada independiente para la escuela secundaria. Además, vamos a ver toda la parte de cloacas y toda la parte de techos, porque bueno, es fundamental que no entre agua por los techos y que tenga una buena salida a cloaca. Tiene dificultades con esto la escuela, las dos escuelas. Este verano vamos a hacer el gran esfuerzo de construir las aulas. Aquí vienen los hijos de nuestros vecinos y es importante la educación es lo único que igual oportunidades. Fue una jornada de trabajo muy productiva acá en la escuela 28 y en la secundaria 20, y agradecidos al intendente Luis Andreotti, que se preocupa por las escuelas que son de provincia. No sería su incumbencia, su injerencia, pero bueno, está siempre preocupado por los vecinos de San Fernando y ha tomado la decisión de activamente mejorar la escuela para que los chicos tengan una escuela mejor para ellos, ¿no? Tuvimos una reunión donde pudimos ponernos de acuerdo contando nuestras necesidades. Nos entendieron, estuvimos buscando la ubicación de las aulas para que tengan buena iluminación. Bueno, hablamos del tema de los baños, que también necesitábamos algunos arreglos, y bueno, los veo predispuestos con actitud de que los cambios se empiecen a concretar, que es lo que necesitamos para nuestros chicos. Y la verdad que me siento afortunada de que se acerquen a la escuela a darle una vida nueva, porque necesitamos aulas, necesitábamos muchas reformas y que se hayan acercado al municipio es muy importante. Toda la inversión que hagamos esta es importante para el futuro, ¿no es cierto? O sea, los chicos tienen que ir a una escuela digna, en donde abran la canilla y funcione el agua, donde no se llueva el techo, donde tengan los elementos para poder desarrollar una actividad que además está regida por la Constitución, que es el derecho a educarse. Y como siempre, agradecer a los vecinos de San Fernando que nos apoyan con el pago de las tasas y que nos permiten con fondos propios hacer estas intervenciones.